Buenos días, chicos. Feliz domingo desde aquí, desde la piscinita. Hola, Pablo. Estamos trabajando en nuestro moreno ya porque estamos tan blancos, de verdad. O sea, a ver si de aquí a Navidades, que vamos a Sevilla, tenemos un poquito de tono porque blanquísimos. Bueno, nada, como habéis visto, ayer fuimos a esa playita que no la conocíamos y la verdad echamos un día muy guay, lo disfrutamos bastante. Este finde necesitaba un finde tranquilo, de relax, después de tantos días, de tanto ajetreo. Y hoy, como habéis visto, nos hemos levantado tempranito, hemos ido a dar un paseo por aquí, por esta zona, y hemos hecho deporte en el gimnasio de aquí de la comunidad, que la verdad está súper bien. Y ahora nos hemos venido a la piscina un rato. De verdad, qué temperatura más ideal. O sea, hace 20 y tantos grados, solecito, pero hace un poquito de brisa, como veis. Y es, vamos, está genial. Os enseño bien la piscina, que creo que ayer os la enseñé bastante rápido. Todos estos son los pisos, como veis, llenito de palmeras. La verdad que está súper bien, con las tumbonas, las sombrillas. Y luego ahí tiene vistas a la bahía, que está genial. La verdad que de momento el recibimiento que nos está dando en Miami está siendo muy bueno. Fuimos también a comprar a Aldi y, jolín, qué precio más bueno. Estamos súper contentos. Es verdad que el apartamento, como os decía, les faltan cosas, pero por todo lo demás, la bienvenida ha sido muy top. Hola, chicos, hoy es el primer día que vamos a ir a ver casas. Vamos corriendo porque hemos parado de trabajar. Voy con el cepillo en la mano para peinarme ahora por el coche, literalmente. Y hemos quedado ahora con la gente que nos va a ayudar. Y vamos a ver nuestras primeras casas. Os cuento cosas. Hoy hace un día de... no quiero decir la palabra. De perros. De perros, o sea, mirad. Lloviendo, pero vamos, mortal. De hecho, por lo visto, vamos a ver hoy bastantes casas y alguna ha cancelado por lluvia. El caso, vamos a ir primero a una zona que está cerquita de donde nos estamos quedando ahora y luego iremos a otra zona de la ciudad, más al sur. Así que os voy a ir enseñando las casas que vamos viendo, nuestras opiniones y a ver si sacamos alguna conclusión. Porque la verdad, a día de hoy estamos un poco... como que no sabemos bien... No tenemos claro del todo lo que queremos. Exacto. Tampoco sabemos muy bien qué vida vamos a hacer aquí, entonces... Claro, es como que está todo por hacer, entonces es más difícil decidir dónde vivir si aún no tienes pues tus amigos o tus cosas de ocio, deportes y así. Pero bueno, a ver qué tal se da este primer día y si no, pues seguiremos buscando. Vale, pues este es el primero. Estoy ahora mismo en la puerta de la entrada. Tiene este recibidor y llega aquí a la cocina, comedor, salón. Tiene aquí este espejo enorme que da amplitud al apartamento, aunque no sé si me encanta o no. Luego tiene aquí este balcón con vistas que se supone que son increíbles, aunque hoy el día pues no está muy bonito. Y luego aquí tiene la cocina remodelada, que está bien. Hay algunas cosas que se ven un poquito más viejitas, o el fregadero o el lavavajillas un poco, pero no tiene mala pinta. Aquí tendría el frigorífico y aquí el microondas, aquí otra repisa, esto es Silestone. Y ahora vamos a ver la parte de las habitaciones, que está totalmente separada, que eso es algo que sí que me gusta. Aquí hay un armario que me recuerda un poco al que teníamos en casa, ahí también en medio del pasillo, que esto está muy bien porque luego no sabes dónde meter cosas. Y luego por aquí tenemos un baño que tiene buena pinta. O sea, el lavabo no tiene mucha superficie, que yo lo quiero, pero tiene bastante buena pinta.
normal, pero bueno, bien. Por aquí tendríamos el cuarto, digamos, secundario, no el de matrimonio. Esas cortinas se quitan y luego tiene aquí un armario bastante grande. Y el cuarto es amplio también. Y esto pues también tiene las mismas vistas al mar, que es una pasada. Y ya luego por aquí llegamos al dormitorio principal, que también tiene este espejo, que nos han dicho que lo podríamos cubrir con papel, de este que se pega. Tiene el baño dentro, que no es el más moderno del mundo, pero bueno, no está mal. Tiene un pequeño vestidor aquí que le veo mucho potencial, siempre he soñado con tener un vestidor. Y ya luego, yo creo que lo mejor, bueno, tiene tres ventanales enormes, eso nos han dicho que no lo podrían quitar. Y lo mejor es que te despiertas de la cama, hola, ¿qué tal? Y te caes en el mar. O sea, cómo es de fuerte este momento, estas vistas. Bueno, hoy no, pero os lo imagináis. Me parece brutal. Este piso me ha sorprendido más en persona que en fotos. En foto era como, no. Pero siempre hay que venir a verlo porque nunca se sabe. Bueno, estamos en el segundo apartamento ahora. Esta es la entrada. Ya os aviso que este apartamento es una pasada. En el recibidor tiene ya este mueble que me parece fabuloso para dejar cosas. Y voy a orientarme, nada más llegar. Tiene este pedazo de salón con este balcón de esquina enorme. Me encanta. ¿Te encanta, no, Pablo? Está bien, sí. Lo único malo, si eso, es que esto es norte y esto es oeste. Sí, la por orientación. Aquí entra la luz por la tarde. Ajá. Y por aquí, bueno, al ser norte, pues es más por la mañana. Oscuro, pero también más fresco. Sí. Para. Ahora que veremos también del cuarto, que el cuarto solo da norte. Sí. Luego por aquí tiene como un pequeño comedor. Y luego por aquí la cocina, que es monísima. No es súper grande, pero me encanta. Y luego tiene esa ventana ahí con vistas. Chulísimo. Chulísimo. Luego por aquí llegamos a este pasillo, que hay otro armario por aquí. Este es el cuarto, digamos, de segundo, de despacho, de invitado, de lo que sea. Aún siendo norte, tiene ventanas muy grandes. Sí. Y entra mucha luz. Sí. No, es maravilloso. Y tiene ahí también un espacio de armario. Y luego tiene por aquí un baño divino. No soy súper fan de este papel, pero bueno, igual se podría cambiar. Y ahora aquí llegamos al principal, que es enorme, también con vistas increíbles. Y aquí tiene un pequeño recibidor o descansillo con este baño. Chulísimo, este espejo con dos lavabos, uno para Pablo y otro para mí, así no nos peleamos. Para que se pueda pintar tranquila. Exacto. No maquillar. Exacto. Y luego aquí tendríamos pues un vestidor también que tiene muy buen tamaño. Que no, el piso está estupendo. Voy a aprovechar la luz del baño para deciros mi opinión. El piso está estupendo, me gusta más este piso que el primero que hemos visto. Pero las zonas comunes están en reforma, van a reformar también los balcones y como por varios meses no se podrían usar. Y en fin, hay otras cosas que ver, el tema parking. También el precio también es como más caro al mes. Sí. Que bueno, a lo mejor el tema de la reforma se les puede negociar a la baja y pues es interesante. Sí. Pero bueno, hay que poner todo en una balanza. También es verdad que ver un piso amueblado ya te incita mucho más, te imaginas mucho más viviendo aquí. Y yo que sé, que estoy viendo este salón con esas vistas increíbles y la verdad que se hace bastante hogar. Bueno, el otro edificio, una chica que vive ahí nos ha enseñado su casa. Ah, verdad. Y la hemos visto amueblada. Sí. Y la verdad que mejora bastante amueblada. Sí, sí, sí. Obviamente tiene mucho potencial el otro, aunque es un poquito más viejito. Sí. Este es más premium. Este es más y premium, y tiene unas ventanales muy grandes. Sí. Pero bueno. Sí. Hay que ver precio y hay que verlo todo. Sí. Y ahora nos vamos a la siguiente zona. Que es al sur. A ver qué encontramos. Bueno, estamos ahora en el tercer apartamento, en la zona de Brickell. Os lo voy a enseñar, a ver qué opináis. Thank you.
estamos aquí, Pablo y yo, reviendo en internet los pisos que hemos visitado esta tarde. Y la verdad es que tenemos tantos sentimientos encontrados. Es como que sí que tenemos una preferencia por un par de los que hemos visto frente a los otros tres. Hay uno que ni os lo he grabado porque es que no me ha gustado nada directamente. Pero sí quería preguntaros que de los cuatro que os he enseñado, ¿cuál os ha gustado más? Me lo dejáis en comentarios y, nunca mejor dicho, lo comentamos juntos. Pero de los dos que más nos gustan, hay uno que nos gusta más, el apartamento, pero ahora mismo las zonas comunes están como fuera de servicio y va a haber obras de balcones y no sé qué, que entonces como, jo, nos encanta, pero tiene ese defecto. Y luego el otro, el apartamento está bien, nos gusta un poquito menos, pero en cuanto a zonas comunes y eso, pues no tiene ningún problema. Y no sé, pero me pasa que en todos le encuentro como algún defecto. Sé que no va a haber nada perfecto, pero a lo mejor digo, ay, me gusta todo, pero ahora llego al baño y es de estos lavabos finitos que no tengo para dejar nada. Y eso ya me pasaba en mi casa de Silicon Valley, que ya me he quejado muchas veces de eso. Y es que quiero un baño donde pueda dejar mi secador, mi plancha al pelo, mi maquillaje, mis cremas, que tenga superficie. Luego a lo mejor me gusta otro y veo que tiene las lavadoras ahí en medio, que digo, pero por favor, qué cosa tan horrorosa. O la luz, o las vistas, o la cocina se ve más vieja, o lavavajillas que tienen es peor. En fin, es como un montón de detalles, un montón de cosas a tener en cuenta y pues eso me hace mucho dudar. También es verdad que hoy no era el mejor día. Sigue lloviendo a cántaros, estoy viendo ahora mismo una farola. Y es que es donde se ve así la lluvia, y es que no ha parado de llover en todo el día. También me han dicho como, welcome to Miami, Elena, porque esto es lo que hay. Días de lluvia y luego pues días de solazo que va a hacer este fin de semana, pero también mucha lluvia. Así que nada, aquí estamos echando un ojo a ver si nos ayuda a aclararnos las ideas. Nos ha dicho la Realtor como pensadlo bien, tranquilamente, y seguramente el viernes vayamos otra vez a ver pisos. Hoy es miércoles, mañana jueves no. Así que mañana como de descanso para recapacitar y el viernes, vuelta a la carga. No sé si se ve todo lo que está lloviendo. En la cámara no se ve tanto, pero amazing. O sea, increíble. Hello, chicos. Hoy no he grabado nada para YouTube hasta ahora. He estado todo el día trabajando, la verdad, no nada muy, muy interesante. Y hoy no vamos a ver ninguna casa. Hemos quedado o mañana viernes o el sábado. Aún estamos por confirmar. Pero mejor, porque hoy el día tampoco estaba bueno. No ha llovido, pero lleva todo el día nublado. Entonces también nos apetece ver como las viviendas con buena luz. Y nada, yo contaros que ahora me voy a cambiar. Me voy a quitar mi ropa de estar por casa trabajando. Y me voy a ir a hacerme la manicura y la pedicura. Voy a probar un sitio nuevo, evidentemente, porque acabo de mudarme aquí a Miami. Y voy a probar a ver qué tal me hacen la manicura y la pedicura, que me apetece muchísimo. Os he dejado por Instagram una encuesta para que me ayudéis a elegir el color, porque siempre me cuesta un montón decidirme. Que, por cierto, aprovecho como siempre para deciros que si no me seguís por Instagram, que también lo hagáis por ahí. Y hay un color ganador que veréis ahora. ¡Ya estamos a viernes! ¡Por fin! Estoy a punto de comer ahora. Me echo pasta. Nada muy elaborado, la verdad. Y unos nachitos con guacamole. Y ahora en un rato tengo que terminar de trabajar rápido porque nos vamos a ir a ver casas. Uno de los apartamentos que vimos el otro día, pero otro. O sea, uno de los edificios que vimos el otro día, pero otro. De los que nos gustaron mucho y pensábamos que íbamos a ir mañana, pero nos han dicho que mañana no puede ser, así que vamos a ir ahora como a las 4:30, 5 de la tarde. Ay, ojalá nos guste mucho, ojalá nos encaje todo, ojalá. Por cierto, os enseño mis uñas. Es que no se ve igual en cámara, es como
bueno, es un color muy especial, pero muy contenta. Me trataron ayer fenomenal en la manicura, la pedicura. Además, mientras me estaba haciendo la pedicura, el sillón hacía masaje, que yo eso no lo había probado nunca, me pareció maravilloso. Un ratito para cuidarme, espectacular. Y ahora os dejo comiendo, voy a ponerme algún blog de YouTube mientras tanto y luego os cuento. Chicos, acabamos de salir de ver un par de apartamentos y no os he podido grabar antes porque estaba terminando de trabajar y al final nos habían dado como otra cita antes también. He tenido que venir aquí corriendo, Pablo estaba volviendo también del trabajo, bueno, un show. Pero os lo he grabado todo y ahora os lo voy a enseñar. Sensaciones, yo creo que más o menos vamos teniendo clara la zona porque es como hay poco edificio alto como este. Y luego toda la parte que lo rodea son casitas bajas, muchas zonas verdes y así, entonces eso nos atrae bastante. Nosotros somos más de vivir en zona residencial y estar cerca de la ciudad. Así que nada, os dejo los vídeos que he grabado de los dos apartamentos. Vais a notar claramente cuál me ha gustado más y creo que a todo el mundo que vea los dos apartamentos. Y comentamos. Vale, pues esta es la entrada que lleva a un lado a la cocina, que es esta de aquí. La cocina es bastante amplia, el frigorífico tiene un año y medio, en la vajilla sí está un poquito más viejo. Este es el horno, microondas y tiene vitrocerámica. Aquí está el lavabo, que no es mi favorito. Y luego ahí tienen una despensa bastante apañada. Y aquí la han puesto para guardar vinitos. Luego por aquí tenemos el salón con la terraza. Bueno, salón comedor con la terraza. Aquí vamos a la habitación secundaria, que las puertas son de cristal, que para un despacho está bien, pero es verdad que para una habitación privada pues o les pones unas cortinas y tapas aquí esto, o si no pues desde el salón verían lo que están haciendo aquí dentro. Y este es el armario, aquí tiene la lavadora secadora que está nueva y la verdad eso está muy bien. Y este es el baño secundario que me gusta mucho. La verdad tiene bastante buena pinta, la ducha y el lavabo que tiene espacio, esto muy bien. En cuanto a vistas, tiene vistas a la piscina ahí abajo, pero que está en reformas, esto lo están pintando, pero eso está así. Y luego allí al fondo también se ve el mar. Llegamos al dormitorio principal, que la terraza llega hasta ahí, aunque no tiene salida a la terraza, ventanas grandes. Tiene aquí un pequeño armario. Y luego por aquí, algo que es importante es que este es el aire acondicionado, que está dentro de la habitación primaria. Y nos estamos dando cuenta de que hace un poco de ruido. Entonces eso no me gusta mucho. Y luego por aquí tiene como un pequeño descansillo que lleva al armario, bueno, al vestidor, que estos muebles solo me espantan. Son horribles, he preguntado si los podría quitar. Y luego el baño del dormitorio principal, que se ve más antiguito que el otro, de hecho. El lavabo se ve antiguito, algo que sí me gusta mucho es que es súper amplio para poner 20 millones de cosas. La luz, me gustan las bombillas, pero la luz es bastante mala, es un poco oscuro. Y aquí tenemos el váter, que se ve viejecito, y la bañera, que también se ve viejecita. Estamos en el mismo edificio, pero este es otro apartamento. O sea, similar al de antes, pero vais a ver que es muy diferente. La puerta de la entrada. Aquí tiene un storage, un armario para dejar cosas. Tiene aquí un muy buen recibidor, que puede ser comedor. Este es el salón, vistas y una terraza increíble. Ahora os enseño bien. Luego aquí tenemos el primary room, que es el dormitorio principal, digamos. Ahora mismo hay aquí viviendo gente hasta que les dejen el apartamento, por eso hay cosas. Y esta es la terraza que llega hasta aquí. No tiene salida desde el cuarto, pero bueno, no importa, es una terraza muy amplia. Y las vistas desde la habitación, a pesar de la suciedad del cristal, pues son impresionantes. Y por ese lado, no sé si se ve bien con tanta mierder, se ve pues el mar. Este cuarto es muy amplio, como veis. Tiene aquí un vestidor y aquí también como un armario, que lo que han hecho es que este armario lo han hecho lavandería.
Tiene aquí la lavadora, la secadora y aquí pues todos los productos de lavandería. Luego, esto es para poner aquí un armario enorme para hacer el vestidor, que está muy bien. Hello. Y este sería el baño, que está divino porque es grande, pero es bonito, el grifo se ve nuevo, el espejo está estupendo, la luz es buenísima, no como la de antes, que era más triste que todo. Baño, muy buena pinta, y la ducha también estupenda. Este gusta. Y vamos por el otro lado. Vale, y aquí tenemos la terraza. Como os decía, tiene vistas a el mar y luego tienes también todo esto, que son realmente casitas bajitas y mucha zona verde. Y es una terraza enorme. A pesar de que la orientación está al norte, tiene muy buena luz porque es un piso alto y no tiene edificios alrededor que le den sombra. Entonces aquí, para ponerte tú tus cositas, me parece muy top. Por aquí tenemos el baño secundario, que está también muy bien, le hace falta un buen limpiadito, pero está muy bien. Y la habitación secundaria, también con muy buenas vistas y un buen armario. Y aquí tenemos la cocina, que me encanta, porque es blanca y negra y me encanta. Todos los electrodomésticos se ven nuevos, el grifo es de los que se saca, así que a mí me gusta y muy top. Microondas, horno, y aquí tiene como una despensa que está divina. Buenos días de domingo, chicos, aquí con mi pequeño orzuelo que me está saliendo y yo, por eso tengo bastante mala cara. Pero bueno, cosas de salud aparte. Como habéis visto en este vídeo, la vivienda en Miami está por las nubes. O sea, literalmente nivel de Silicon Valley. Nosotros pensábamos que al mudarnos aquí íbamos a ahorrar en vivienda un poco. Os recuerdo que estábamos pagando allí por nuestra casita azul $3,500 al mes. Y los precios de las cosas que os he enseñado rondan esas cifras. O sea que una sorpresa para nosotros. De momento todo lo que os he enseñado son apartamentos. Porque tenemos en la lista también casas que nos gustaría ir a ver. Pero la verdad que no se han cuadrado las fechas todavía. Y es verdad que en proporción tenemos listadas menos casas que apartamentos. Porque aquí si quieres vivir cerquita de la ciudad o en la ciudad. Que nosotros no queremos vivir en la ciudad pero sí cerquita. Lo más probable son los apartamentos porque es como donde hay más oferta a precios más asequibles. Ya una casa, pues sí que hay algunas por esos precios, pero la calidad de la pinta y eso es como peorcilla. Si quieres una casa decente, ya te tienes que ir a $5,000, $6,000 y de ahí a lo que te quieras gastar. Como veis, el mundo inmobiliario es un mundo que a mí me parece bastante interesante. Encima, después de ver Selling Sunset, que es este show de Netflix, que estoy enganchadísima, estoy como muy... no quiero decir muy puesta porque no soy experta, pero como que estoy ahí muy metida. Y nada, os cuento próximos pasos. Nosotros, anoche, hicimos ya una oferta, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que uno de los apartamentos que os he enseñado en este vídeo nos ha gustado mucho. Entonces, hemos hecho una oferta a la baja, ¿vale? Para que nuestra realtor, digamos nuestra representante, se la enseñe a los dueños y a su representante. Y entonces ahí empieza la negociación. Pero ahora mismo de momento está todo en el aire, ¿vale? Entonces, en el próximo vlog os contaré qué ha pasado con esa negociación y si vamos a ver esas casas que os digo que también tenemos listadas, pues también os la enseñaré y bueno, en definitiva os contaré pues qué pasa, si ya tenemos algún piso, si no, o lo que sea. Así que si no quieres perderte nada, te recomiendo que te suscribas a mi canal y nada, que me dejéis un comentario diciéndome cuál pensáis que es el piso o apartamento al que hemos hecho esa oferta y que me deseéis mucha suerte porque, o sea, llevamos ya 3 días de búsqueda y la verdad que es como cansado porque claro, estamos trabajando y eso también, entonces bueno, paciencia, ¿no? Es lo que hay. Así que nada, chicos, me despido ya de este vlog, que hoy es domingo y estoy comenzando ya casi que el siguiente. Y nos vemos la semana que viene. Un besazo.
y gracias siempre por vuestro apoyo. Chao.